Y ahora vamos hasta la cordillera de Piltojalapa, en el borde fronterizo con Honduras, donde existen graves indicios de que la caficultura y la forestería comercial están poniendo en riesgo la sobrevivencia del bosque. Ismael López recorrió la zona fronteriza y nos cuenta la historia con la cámara de Ricardo Salgado. Este es un nacimiento que todo esto era un pozo de agua. Hoy ya está recortado. La preocupación es el agua. Si yo, aquí se limita el líquido de agua, se limita todo el departamento, todo el departamento. Aquí se afecta Ocotal, se afecta Mozonte, se afecta a todas las comunidades, se afecta a San Fernando, Santa Clara y para adelante. Así es un nacimiento de agua. Ahí están los nacimientos. En aquellos tiempos corría, hoy ya no corre nada, ya está consumiendo. Pedro Ruiz es uno de los líderes locales más respetados en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de San Fernando, en Nueva Segovia. Fundó la comunidad en los años 80 después del triunfo de la revolución. En los 80 fue secretario político del FSLN en San Fernando. Ahora se define como un ambientalista que se dedica a luchar por preservar el agua. Si esto no se deja así, al margen, al correr de los pocos años, aquí sería un desierto, porque la vida, la protección de estas vidas, de esta organización, de estas comunidades, es la protección de la montaña. Santa Rosa es una comunidad eminentemente sandinista de 135 casas y 600 habitantes. Aquí ha surgido el grupo ambientalista Mogotón, que denuncia a las autoridades por permitir un despale indiscriminado en las áreas montañosas de las Segovias, de donde brotan los manantiales que dan agua a todas estas comunidades. Nos ampara la ley, nos ampara la constitución política, y por eso lo estamos haciendo. El que hable por el alcalde, el que hable por el delegado del Frente Sandinista, es contra el Frente. Te están pasando un ciper que no lees, que miré la corrupción y vos no lees. Pedro Joaquín Pérez también es líder comunitario y vicepresidente de la cooperativa Gregorio Blandino. Para nosotros como comunidad, como habitante, es muy preocupante que se esté dando eso de lo de despales, porque estamos seguros de que hay deterioro en el medio ambiente y el agua se nos va. En San Fernando no solo los pobladores de Santa Rosa están organizados. La semana pasada un equipo de esta semana, acompañados por campesinos del movimiento ambientalista Mogotón, se dirigía hacia Achuapa, donde se alimenta de agua la comunidad de Santa Rosa, pero nos encontramos con este tranque. De aquí de para allá los vamos a convertir en vigilantes. Representantes de la industria maderera de Nueva Segovia impidieron el paso ante la pasividad de la policía. No se ponga a decir. Silvia Castellanos es la cara visible de Maderas Segovianas, la empresa maderera más grande de la zona. Así como ustedes consiguen información, nosotros también, ¿verdad? Entonces sabemos de que viene el grupo ambientalista Mogotón, que no es la primera vez que ha hecho visitas a los sitios donde se trabaja, que está trabajando el sector, ¿verdad?, y de una manera legal. Nosotros al día de hoy nos sentimos lesionados a nuestros derechos como persona y también nuestro trabajo que tanto nos cuesta, porque nosotros trabajamos dignamente en la actividad forestal, en donde nosotros aportamos al desarrollo social, económico y ambiental. Lo que nosotros necesitamos es el agua, porque nosotros estamos beneficiados, cuatro comunidades, hermano, eso tengamos en cuenta, y hasta Salamas y Calle, pues Achuapa, nosotros Santa Rosa, municipio de Mozonte, hay una comunidad que también bebe agua de este lado. Entonces, pues se la preocupaban de nosotros, y nosotros, sí, me decía un compañero, que se bajen. Hombre, pues que nosotros no tienen que hacer nada, y nosotros es lo que queremos, beber agua. Nadie se escapa a decir. El grupo ambientalista Mogotón, respaldado por el asesor en temas ambientales de la presidencia, Jaime Inser, sostiene que la actividad agropecuaria pone en peligro la cordillera de Piltojalapa, una extensa montaña de 43.000 manzanas de tierras. La cordillera comprende los municipios de Dipilto, Mozonte, San Fernando y Jalapa, fronterizos con Honduras en el departamento de Nueva Segovia. Fue declarada área protegida por el gobierno en 1991, cuando Inser Barquero era ministro del Marena. Podemos aprovechar árboles afectados por plagas, por enfermedades,
enfermos, caídos, afectados por rayos y otros sin número de cosas. El sector forestal estuvo vedado de explotar los bosques en esta zona cuando en el 2006 el gobierno de Enrique Bolaños prohibió la extracción de madera a 15 kilómetros de la frontera con Honduras. Sin embargo, con la resolución 015-2008 del Marena, encontraron su oportunidad en los llamados planes de saneamiento. La palabra saneamiento es un saneamiento preventivo para que haya salubridad en los bosques. Aquí estamos todos estos bosques de pino susceptibles a los incendios que ya estamos en verano. Y por ende, cuando vienen los incendios, los debilitan y vienen las plagas y enfermedades. Esas normativas realmente ya no deben de existir en estos bosques, porque aquí no hay afectaciones por incendios, aquí no tenemos afectaciones de gorgojo descortezador, y esto ha sido la coartada que se ha usado para explotar madera sana en esta cordillera, ¿verdad? Y que luego, básicamente, esto consiste en un abuso. En Nicaragua, más de 150.000 manzanas de bosque son arrasadas cada año por deforestación asociada a la tala ilegal, incendios y quemas agrícolas. Hemos visto cómo nuestra masa boscosa ha ido desapareciendo, ¿verdad?, de una manera rápida. Un día después del tranque, las cámaras de esta semana pudieron entrar a la comunidad de Achuapa y subir al Cerro Mogotón, área protegida y también la zona más alta del país. El sector forestal insistió en que filmáramos lo que ellos llaman los bosques espesos. Para allá no se puede intervenir absolutamente nada. A Juan García le fue aprobado un plan de saneamiento. Si este plan de saneamiento no se diera, el bosque se infestaría más de la plaga de gorgojo y se dañaría totalmente todo el bosque. Las autoridades lo aprueban con un sinnúmero. Por ejemplo, primero piden el aval de la comunidad, después el aval de la comunidad y el aval de la alcaldía. Después lleva el proceso de venir las autoridades, como le corresponde al Marena, venir a verificar si lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Y después viene el INAFOR. En esta finca aproximadamente hay 105 hectáreas. De esas 105 hectáreas, 96 son netamente de bosque. Regentes forestales pagados por los madereros son quienes elaboran los planes de saneamiento. Aquí en el estudio que hicimos hay 30.272 árboles. De esos 32.732 árboles, nosotros sacamos 323 árboles apenas. En la comarca San José, siempre en San Fernando, los camiones están listos para sacar la madera. Aquí comenzamos en diciembre, el plan es de 550 metros. Ahorita estamos como por 390, ya falta poco. ¿Y 550 metros estamos hablando de cuántos árboles más o menos? Depende del tipo de madera, qué tan vieja es. Y como se le está dando seguimiento al bosque, se va cortando árboles delgados para el desarrollo de ellos. Ronaldo López es el supervisor de todos los trabajadores. Hay una normativa que dice que no se pueden cortar árboles en pendientes. Y allá miramos que sí hay pendientes y hay árboles caídos. ¿Dónde? Allá arriba. ¿Dónde? Allá arriba. Nosotros filmamos allá de aquel lado. Y no se trata de que estén pendientes o no estén pendientes, sino que si ahí toca corresponder, hay un técnico. Y si el técnico dice, este árbol ya cumplió con su trabajo, o este árbol está afectando a los otros por estar muy cerca, entonces nosotros lo cortamos, pero siguiendo con órdenes del técnico. Además, el delegado de municipal del INAFOR nos viene a supervisar. El año pasado, Nicaragua exportó 11 millones de dólares en madera aserrada, en bruto y procesada. Buena parte de la madera que se extrae de los bosques de Nueva Segovia llega a las instalaciones de maderas segovianas. Aprovechamos la madera y vienen los camiones de madera en rollo, que son las imágenes que han sacado en los medios de comunicación. Esa madera va a los aserraderos o industrias, donde es procesada para madera para construcción, para muebles. Y para exportación sacamos sus productos de palillos, nasa, tampa, pallet o las tarimas. Y lo que le decía, madera también de grado, que es la madera de mejor calidad. Se exporta a Costa Rica, se exporta a Honduras, se exporta a El Salvador y se está exportando también a los Estados Unidos.
El doctor Gonzalo Calero tiene 17 años de ser el juez local único de San Fernando y solo recuerda una acusación por tala ilegal de madera. Nunca se ha judicializado ese caso. Hasta en el 2010, que dos campesinos que le contrataron que fueran a chapear dos, tres manzanas en un cerro de la Unión, fue que llegaron aquí a denunciarlos. Cuando el doctor Calero inspeccionó in situ el despale, se llevó una sorpresa. Cuando nosotros venimos bajando del cerro, enfrente así, que del cerro Mogotón, vino el procurador y puso, andaba con unos binoculares y ¿verdad? No, dice, no sería que nos equivocamos, dijo él. Miren lo que está allá. Y nos fuimos. Vamos a ir, bajamos y ya nos trasladamos al otro lugar. Con él recorrimos toda esa zona. Y ahí él grabó videos de todo eso. Los hallazgos de una de espalda que estaba ahí, en la mera fila. Se había judicializado un caso muy pequeño. Exactamente. Y el grandote no se le prestó atención. Nadie, ¿ves? Entonces el campesino este fue a cortarla ahí, exactamente, la acusación estaba, y se demostró pues, que efectivamente ellos fueron. ¿Ves? Pero los casos que efectivamente habían causado más daño a la ecosistema y a las fuentes hídricas, estaba así. Según las personas que andaban, los campesinos que trabajaban allí, una de las propiedades era de el señor alcalde, o del hijo, no sé cómo es que dijo, pero él era el que encargaba de eso, el alcalde actual. Un señor que llamaba Nazario Ortez. Para el otro lado estaba otro señor que se llama Leslie Ortez. Si usted se fija, aquí se dan incendios todos los años y no existe una persona que haya sido acusada por responsabilizarlo por el incendio. Durante el verano, incendios como estos son comunes en las Segovias. Estamos en la comunidad de Los Aguacatales a apenas 300 metros del límite fronterizo con Honduras en el municipio de Mozonte. Esta es una zona de difícil acceso donde las autoridades tienen poca presencia o no tienen ninguna. Árboles centenarios como este han sido arrancados de raíz para darle paso a un nuevo cultivo, el café. Son 32 manzanas de bosques arrasadas en una zona que según la ley de fronteras es de seguridad nacional. El productor de café, Uriel Seas, es el dueño de la propiedad. Y ahí donde nosotros estamos trabajando, Ismael, es una zona que en la parte del campo se le dice Tacotal. Pues son 30 manzanas las que se están cultivando de café. Marena llegó la primera vez a visitarme, me dieron una carta donde podía cultivar esas 30 manzanas. Es un café bajo sombra. Si vos ves, no se ha talado ningún árbol de magnitud, pues. Sin embargo, autoridades del INAFOR niegan el permiso. Todos los cambios de uso, ninguno tienen autorización, pero las áreas protegidas no los compete a nosotros verlas, sino del Ministerio del Ambiente. O sea, los usos de cambio de suelo allá no los ha autorizado el INAFOR. Nadie, ni el INAFOR ni el Marena. Eso es ilegal, son cortes ilegales y esa gente tiene procesos abiertos. Hay sanciones hasta de más de medio millón de cortos. Vemos que aquí muchos ríos, sus caudales han bajado hasta en un 40 o un 50% en los últimos 15 años. Hemos visto ríos que ya están en agonía. Jalapa es el municipio segoviano que ha sido más afectado por los embates de las sequías. Sus ríos se han ido secando a medida que los bosques desaparecieron de sus cordilleras. Aquí nosotros corremos con un fenómeno. El problema es de que se habla de la sostenibilidad del medio ambiente, pero también tenemos que jugar con la sostenibilidad de la economía de las familias jalapeñas. ¿Y qué es lo que pasa? Las leyes existen, pero muchas veces se violan. Entonces te vas a encontrar, que fue la inspección que hizo este INSER, y se encontró que en la parte de la cordillera de Ipilto-Jalapa existía un despale, una explotación de madera irracional que es sobre una reserva. El vicealcalde de Jalapa, Juan Alberto Molina, ha visto florecer los permisos para el corte de árboles. Se dan planes de manejo que no los damos nosotros, pero sí damos el aval para tratar de mejorar el área que te explicaba. Pero también muchas veces se te viola la norma cuando vos sabes de que estás frente o cerca de las partes de las cuencas y explotás no solo pino,
Muchas veces botás maderas de color, maderas preciosas. Pero, ¿cómo nos enteramos nosotros como alcaldía? Muchas veces por la propia información, a veces de la misma comunidad. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es uno de los territorios más grandes de Nicaragua. Y entonces a veces se nos hace imposible poder penetrar tal vez a una montaña lejana donde ya se está explotando. Cuando nosotros no tenemos la información, ya muchas veces se ha explotado parte de la madera de forma clandestina. Entre el 2012 y el 2013, Marena aprobó 36 planes de saneamiento en las áreas protegidas. La protección de las áreas protegidas es una responsabilidad compartida del INAFOR, Marena, el MACFOR, el Ejército y la Procuraduría General de la República. Aprovechamos esta oportunidad. Los campesinos de Santa Rosa le reclaman a todas las entidades del Estado, pero hasta ahora nadie lo ha escuchado. El agua se está reduciendo, tenemos problemas con el agua potable. Hay veces nos viene suficiente, hay veces no. Esas son las imágenes que hablan más que mil palabras sobre lo que está ocurriendo en el bosque de la zona fronteriza y las consecuencias que ya está teniendo este despale en las fuentes de agua de la zona. Una emergencia real que hasta ahora no ha encontrado en Marena o en INAFOR la respuesta que el Estado está obligado a brindar. Al menos eso es lo que dicen las comunidades campesinas de la zona que están demandando del gobierno y del ejército una respuesta urgente antes que el daño sea irreversible.